Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. Comienza la cuesta de enero. Kilo de tortilla subirá 3 pesos. Aumento en productos de la canasta básica y los gasolinazos. Nos enlazaremos a Diario TV Multimedia en Tapachula. Intento de motín en cárcel de Catasajá. Una persona herida de gravedad y al menos 10 lesionados fue el saldo. Exitosa la 7ª edición de la carrera San Silvestre. Estamos a diario contigo. ¡Feliz Año Nuevo! Muy buenos días. Muchísimas gracias por iniciar con nosotros este 2023. Arrancamos la programación de Diario TV Multimedia. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Le doy la bienvenida con los mejores deseos de salud, de bienestar, del mejor de los éxitos para usted y para toda su familia. Y agradeciéndole e invitándole para que siga sintonizándonos a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Todos los días, de lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana en AM Diario y por supuesto toda la programación de la radio del diario y de Diario TV Multimedia. Estamos a través de Facebook, de Instagram, de Twitter, de TikTok, de YouTube. Puede dejarnos sus comentarios, nosotros vamos dando lectura y puntual seguimiento y arrancamos justamente las noticias con las temperaturas. El clima. En Diario TV Multimedia. Tuxtla Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 16 grados. San Cristóbal de las Casas, 19 grados la máxima, 7 grados la mínima. Comitán, 23 grados podría ser la temperatura máxima y 11 grados la temperatura mínima. En Tapachula, 29 grados como máxima, 19 grados como mínima. Es lo que se puede estar pronosticando para las próximas horas para iniciar esta semana que además, recordemos, estamos todavía algunos en periodo vacacional, otros ya nos estamos reincorporando a las labores. De todos modos, vamos dándole un panorama para que usted que está aquí de visita en nuestro estado o usted que salió de Chiapas y viene de regreso para que tenga un panorama completo. Bueno, entonces, en las regiones Valle Soque, Metropolitana, Frailesca e Istmo Costa presentan condiciones atmosféricas altas, provocando que una quema agrícola derive en un incendio. Hay que tener mucha precaución ahí y es la recomendación de Protección Civil. Ahora, respecto al frío, a las lluvias, al calor, ¿cómo estará en parte del territorio mexicano? Se lo comento. El Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua han contemplado a partir del día de hoy, lunes 2 de enero y hasta el próximo jueves 5 de enero,
lluvias, posible caída de aguanieve y madrugadas con heladas. Lo anterior debido al frente frío número 21, la vaguada polar y la corriente en chorro polar que recorren el noreste del territorio nacional, lo que desatará lluvias puntuales, atención, en Baja California, Sonora y Chihuahua, así como probable caída de nieve o aguanieve en las zonas serranas, de acuerdo con el informe de estas dos dependencias. Del 2 al 5 de enero se pronostican temperaturas de menos 10 grados a los 0 grados en, por ejemplo, zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Baja California, Sonora, Zacatecas, Aguascalientes y Estado de México. Las temperaturas de 0 a 5 grados, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México. ¿Dónde habrá calor? Por si usted va buscando todavía al finalizar las vacaciones, las temperaturas de 30 a 40 grados podría ser en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, aquí en nuestro estado de Chiapas, Campeche y también Yucatán. De 30 a 35 grados, todavía un poco más templado, Nayarit, Jalisco, Tabasco y Quintana Roo. Y las lluvias, hay que tener mucho cuidado porque el ingreso de humedad del Océano Pacífico ha favorecido para la corriente en chorro subtropical que originará las lluvias, los chubascos, los probables en el occidente, centro y sur del país. Ahí está el panorama completo para que usted tome las precauciones. Y con todos los cambios bruscos de temperatura, las enfermedades respiratorias, la que más nos aqueja y nos atañe, el COVID. Estadísticas, reportes, información. COVID-19. La Secretaría de Salud en el estado informa que los casos positivos se registraron en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Unión Juárez, El Porvenir, Reforma, Simojovel, Tuxtla Chico y Villaflores. Son 29 casos positivos hasta el corte reportado el día de ayer por parte de la Secretaría de Salud. Las medidas usted ya las sabe: el uso adecuado del cubrebocas, lavado frecuente de manos, no tocarse el rostro, no tratar de no saludar muy cercanamente a las personas, evitar las aglomeraciones y acudir a los módulos de vacunación, tanto por la influenza como por la COVID. ¡Hola, Tapachula! Valeria Córdoba, muy buenos días en este inicio del 2023. Buenos días a todos nuestros seguidores, a todos nuestros radioescuchas allá en Tapachula. Lucero, muy buenos días. Es un placer saludarte en este nuevo inicio de año, como mencionas. Y bueno, pues ya estamos listos para seguir informando acerca de las noticias más relevantes de esta región. Y bueno, quiero comenzar comentándote que apenas ha iniciado el año y en la región del Soconusco ya comienzan a sentirse los estragos de la cuesta de enero, ya que comerciantes de mercados señalan que el gasolinazo está generando que la introducción de mercancía haya incrementado sus precios. Explicaron que el precio de la gasolina ha afectado en más de un 40% el traslado de productos de otras regiones a los mercados de Tapachula. Y bueno, se ha visto afectado en productos como la papa, la cebolla, principalmente, como bien mencioné, pues de la canasta básica, a la cual pues todas las familias mexicanas tienen que tener acceso. Y bueno, pues el precio de la gasolina no ha dado tregua, y en algunos municipios del Soconusco, pues como bien mencioné, ya se ha orillado a incrementar estos precios, y por supuesto, pues se verá reflejado en la economía de todas las familias de esta zona. Y bueno, en otras noticias te comento que durante la noche de este domingo, 1 de enero, las instalaciones provisionales de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tapachula se vieron de nueva cuenta abarrotadas por cientos de inmigrantes, al grado de obstaculizar la circulación vehicular. Los extranjeros, principalmente haitianos, conglomeraron las vías de tránsito del bulevar del Mercado Laureles 2, impidiendo que los vehículos pudieran circular de manera adecuada. Por tal motivo, algunos de los conductores decidieron tomar vías aledañas, incluso hasta en sentido contrario, acto que resulta peligroso ya que puede ocasionar accidentes automovilísticos o el atropellamiento de alguna persona.
Cabe señalar que esta vía vehicular pues tiene una gran afluencia, por lo que anteriormente ciudadanos han solicitado la reubicación de este centro de atención a migrantes. Y bueno, estas aglomeraciones de personas pues continúan aquí en Tapachula. Recordemos que alrededor de 1,500 migrantes son los que ingresan a la frontera sur de Chiapas, según estadísticas del Instituto Nacional de Migración. Y bueno, también en un principio se hablaba que iban a trabajar de manera normal durante las fiestas decembrinas. Sin embargo, pues a último minuto se vieron frenadas la atención a migrantes durante esta semana, y pues bueno, aquí está el resultado, ¿no?, de esta pausa que se llevó a cabo por parte de la Comisión Nacional Mexicana de Ayuda a Refugiados. Y bueno, hasta aquí mi intervención del día de hoy. Antes nada más también señalar pues que hasta el momento también todavía existe gran afluencia de personas en las instalaciones de la Comar, así que pues invitamos a todos nuestros radioescuchas y a los que nos están viendo a través de Diario TV Multimedia que tomen vías alternas. Regreso contigo a la capital del estado. Que tomen vías alternas en esta zona. Muchísimas gracias, Valeria Córdoba. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, y justamente ahondando un poco más a detalle con este incremento de los precios de la canasta básica y lo que nos hablaba Valeria de los gasolinazos, la tortilla ya se pronostica con, bueno, no se pronostica, ya se está avizorando el aumento del precio de la tortilla con un incremento entre 2 y 3 pesos a mediados del mes de febrero, y así arrancamos este 2023 desafortunadamente. Mi compañero Carlos Rosales estuvo platicando justamente con José Ramón Salazar, presidente de la industria de la masa y la tortilla Somos Chiapas, y le comentó que en algunos puntos de Tuxtla Gutiérrez, aquí en la capital, el kilo de la tortilla vale de 18 a 22 pesos. Es variable dependiendo de la zona en la que nos encontremos, pero en la primera semana de febrero aumentará hasta los 25 pesos. Explicó que esto se debe a que finalice el contrato con algunas empresas harineras y muchas de estas subirán el costo de los productos. Hay que ir tomando las medidas necesarias, usted vaya tomando sus precauciones, sobre todo con el gasto familiar. Vamos a ir ahora al reportaje de la semana. Aquí se lo presentamos en este inicio, justamente hablando del servicio postal mexicano. Mi compañero Javier Mendoza con todo el reporte. Hace 2 años, la pandemia de COVID-19 cambió por completo nuestras actividades. Sin embargo, una de estas diligencias que estaba a punto de parar labores por la competencia digital tuvo un giro muy importante. Hablamos del Servicio Postal Mexicano, Cepomex. Hoy, a casi 3 años de la pandemia, la mensajería mexicana se ha consolidado en el mercado, siendo el servicio de mensajería MexPost más económico que hay en el mercado. Este fin de año estamos recibiendo un camión de la Ciudad de México de 8 a 14 toneladas diarias, y nosotros estamos despachando unas 4 toneladas diarias. La paquetería es la que más se está moviendo. Entonces tenemos un buen fin de año y esperamos tener un buen inicio. Este aumento de recepción y envío de paquetes y correspondencia comenzó desde el pasado mes de octubre, teniendo un cierre de año de actividades al alza. La red de cobertura con la que cuenta Cepomex es única en el país y de gran alcance, tanto que otro tipo de paqueterías piden a la compañía entregas en sitios donde no tienen cobertura. Aquí en el área de correos está seccionado por rutas, nosotros le llamamos, por ejemplo, la que va a la costa. Aquí tenemos seccionado de empezar de Berriozábal, Coita, Cintalapa, Arriaga, Tonalá, hasta concluir con todo lo que tiene el área de Tapachula, que es Puerto Madero, Cacahuatán y Mujeres. Los envíos de correspondencia y paquetería no paran, ya que Cepomex trabaja los 365 días del año, asumiendo el compromiso de que las personas que confiaron en ellos para transportar su paquetería queden satisfechas. Recibimos de todo el estado igual, y recibimos la ruta de México, que es la que igual mandamos al estado, y lo del estado sacamos hacia afuera. Ese es el trabajo que hacemos prácticamente, la recepción y darle salida otra vez a donde corresponda los envíos. El servicio de paquetería rápida nacional como internacional es MexPost, siendo este uno de los más confiables y económicos que se pueden encontrar, pudiendo enviar paquetes de hasta 30 kilos y 2 metros. Reciben un aproximado de 103 sacas con una tonelada y media. Lo mínimo que se ha llegado a recibir son 47 sacas, es decir, contenedores que adentro tienen más paquetes. Si nos vamos al total de paquetes, pasan de los 230 al día para todo el estado.
Los municipios de Bochil, Copainalá y varios de los altos de Chiapas son de los cuales salen la mayor cantidad de paquetería hacia los Estados Unidos. Esta paquetería lleva un seguimiento especial para que las personas puedan rastrear punto por punto de cómo se mueve su paquetería hacia su destino. Nosotros tenemos un sistema llamado Track and Trace. Tú solicitas el servicio de paquetería registrada o MESPOX y te dan un número de guía. Ese número de guía te permite entrar a nuestra página web y darle seguimiento a tu envío en qué oficina se encuentra. El servicio postal mexicano está más vivo que nunca. Y usted tiene la oportunidad de tener este servicio que da a todo el país y hasta a nivel internacional. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Francisco Mendoza. Es tiempo de ir al primer corte comercial de AM Diario, pero regresamos con más 97.7 de FM, la radio del diario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tu noticiero Chiapas a Diario cumple un aniversario más de informarte siempre con veracidad y objetividad a través de Diario TV Multimedia en nuestras diferentes plataformas digitales. Hemos estado compartiéndote los sucesos que marcan a nuestra entidad y la nación, y queremos seguir contigo en todos lados. Un programa versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. Siempre seguro y a tiempo, siempre veloz y completo. Llegó más gas, más gas. 61-427-2761-427-2727, más gas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Es bien chido encontrar nuevas formas de alimentar la curiosidad de tu hijo. Qué chido conocer sus intereses. Qué chido es echar la red en familia. Qué chido es hablar con tus hijos y conocer todo eso que les da curiosidad. Lo que no está chido es que un menor de edad beba alcohol. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. La información está en constante cambio y nosotros también. Al terminar el día, infórmate en el mejor espacio informativo. Hechos Chiapas con Marcela Ontiveros. Lunes a viernes, al terminar Hechos con Javier Alatorre por Azteca 1. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Estamos de regreso en AM Diario. Me voy a enlazar con mi compañera Adaivet Morales porque hay una denuncia de una migrante guatemalteca por presunta extorsión por parte de elementos del Instituto Nacional de Migración. Adaivet, primero que nada, feliz año nuevo, muy buenos días. ¿Qué tal, Lucera? Muy buenos días, feliz año nuevo. En la información relevante es que una migrante guatemalteca denunció públicamente actos de corrupción
en agentes del Instituto Nacional de Migración, comisionados en estación de Comitán, además de que le dieron un trato inhumano. Sara Caramelo Tadeo, originaria de Guatemala, narra que ingresó a este país de manera ilegal para trabajar en Comitán con otras compañeras, pero fueron detenidas en el mes de diciembre del 2022 por agentes de migración en el poblado de Lázaro Cárdenas, en el municipio de La Trinitaria. Escuchemos esta denuncia pública. Mi nombre es Sara Carmelo Tadeo. Yo vine por cruzar aquí a México, que vine a trabajar. Soy una persona de bajos recursos que vine a trabajar aquí a Comitán. Me detuvo la migración allá en Cárdenas, yo y otras compañeras, donde nos encerraron y nos trataba muy mal, no nos daba ni nada para taparnos, y había mucho frío. A pesar de que yo tenía una herida, no me dieron nada, ni siquiera una pastilla ni atención, a pesar de que los decía. Después de 2 días fue que, después de que les estuve rogando que me dejaran salir, fue cuando una de las personas me dijo que si le puedo dar 2,000 pesos para que yo saliera, y le dije que yo no tenía ese dinero. Luego le dije que yo solo tenía 1,000 pesos en mi bolsa, que si eso le, con eso bastaba, porque ya no aguantaba más ahí, era mucho el frío. Yo y otras compañeras que nos separaron al estar ahí. Pero sí, aceptaron 1,000 pesos y me dejaron salir, pero ahora mis compañeras se quedaron allá y no las quieren dejar salir. Por eso, aquí está el comprobante de que yo sí estuve ahí. Ante esta situación, piden la intervención de la Comisión de Derechos Humanos por el trato que le dieron. Además, ya presentaron una denuncia ante las autoridades correspondientes de este país al iniciarse el proceso contra quien resulte responsable por estos actos de corrupción por agentes del Instituto Nacional de Migración, comisionados en el municipio de Comitán. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días. Muy buenos días, Adaibet Morales. Qué lamentable situación. Esperemos el seguimiento por parte de las autoridades correspondientes. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Voy a seguir con más información, justamente hablando de construir la paz en todo nuestro México y, por supuesto, en nuestro estado de Chiapas. A través de la arquidiócesis del país, la Iglesia Católica pidió ayer domingo, primer día de este 2023, que sea un tiempo para pacificar al país y terminar con la violencia que azota México. En su primer mensaje del año, el máximo órgano del catolicismo mexicano pidió a la población ser artesanos de la paz para poder reconstruir el tejido social y extinguir el cáncer de la violencia que está destruyendo a tantas poblaciones en el país. Para esta institución clerical es urgente terminar con la violencia, porque en 2022 cada hora murieron en México 3.5 personas por hechos violentos relacionados con actividades delictivas. Sin embargo, más allá de las cifras, la Iglesia Católica refiere la gran cantidad de familias destruidas y comunidades marcadas por la huella de violencia. Anteriormente habían externado su preocupación por la situación de violencia que se enfrentan con perspectiva de género, especialmente de las menores que son violentadas. No obstante, la Iglesia insiste en que a través del diálogo se puede corregir el rumbo de esta esa situación que está transitando México, nuestro país, nuestra gente, especialmente en el tema de la violencia. Voy a enlazarme con mi compañera Janet Hernández. Se conmemoraron 29 años, se celebraron 29 años de resistencia del EZLN. Janet, muy buenos días. Feliz Año Nuevo. Hola, Lucero, muy buenos días. Feliz Año Nuevo. Informarte que zapatistas celebraron 29 años de resistencia con un acto cívico interno en los diferentes caracoles de la zona selva y altos de Chiapas. Desde el 30 de diciembre se concentraron los milicianos y comandantes en los diferentes caracoles, donde realizaron conservatorios, talleres, juegos deportivos y baile. Así también se supo que hubo un cambio de directivo de los caracoles. A las 10:30 de la noche, en el caracol Jacinto Canek, se llevaron a cabo los honores a la bandera,
y marcharon con la bandera mexicana, así también con la bandera negra y roja de resistencia zapatista. El mensaje a los milicianos se abocó a honrar la memoria y la sangre de los 46 que murieron en la lucha. Llamaron a continuar con la resistencia, a cultivar las tierras, fomentar las fuentes de empleo en sus comunidades y en los ejidos. Finalmente reiteraron que de continuar con la migración a los Estados Unidos, no se podrá mantener la semilla viva para lograr que los pueblos originarios logren ser escuchados y respetados. Hasta aquí el reporte, muy buenos días. Muy buenos días, Janet Hernández, muchísimas gracias, un fuerte abrazo para toda la gente que nos sigue en la zona altos de nuestro estado de Chiapas y muchas gracias por su preferencia. Seguimos con más información. Los bebés, los primeros que nacieron en los primeros minutos de este 2023. Bueno, hay unos gemelitos del sexo masculino cuyo registro de nacimiento tuvo lugar en el Hospital Rural del programa IMSS Bienestar de Ocosocuautla a eso de las 0 horas con 8 minutos y 0 horas con 9 minutos de este primero de enero, con un peso de 2 kilos 480 gramos y 2 kilos 560 gramos, ambos midieron 49 centímetros. Los bebés nacieron tras 38 semanas de gestación y obviamente la alegría y la felicidad de sus padres pues no se hizo esperar, ¿verdad? Entonces, Iris Vianey, de 31 años de edad, originaria de Revolución Mexicana allá en Villacorso, madre de los gemelos, agradeció a todo el personal. Y también ocurrió esta buena noticia en el Hospital Pascasio Gamboa, el primer nacimiento de este 2023 a las 2 de la mañana con 31 minutos del sexo masculino con un peso de 4 kilogramos. Es la buena noticia durante los primeros minutos de este 2023. Y antes de llegar al año nuevo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, emitió un comunicado a través de sus redes sociales, más bien no un comunicado, un mensaje de año nuevo, desde la tarde del 31 de diciembre y desde Palenque, aquí en nuestro estado de Chiapas. El presidente López Obrador envió este mensaje de fin de año deseando salud y felicidad al pueblo de México. En sus redes sociales compartió este video que usted está viendo en la imagen para pues comentar respecto de los deseos para este 2023, un buen año, y compartió su optimismo por la cultura mexicana y también estuvo ahí frente al Templo de las Inscripciones allá en Palenque. En unos momentos más voy a enlazarme con mi compañera Lucía Trejo. Mientras tanto, le comento de esta información también que trascendió durante el fin de semana y previo también a la llegada del Año Nuevo. El Vaticano dio a conocer las primeras imágenes del cuerpo de Benedicto XVI, el cual lleva una casulla roja pontífica, pero sin palio, y entre sus manos tiene un rosario. El cuerpo de Benedicto XVI, el Papa emérito, él murió el 31 de diciembre de este 2022 a los 95 años. Será expuesto a partir de hoy lunes 2 de enero en la Basílica de San Pedro para ser venerado por los creyentes. El Vaticano publicó las primeras fotografías de los restos de Benedicto XVI, quien se convirtió en Papa emérito tras renunciar a su pontificado en febrero de 2013. El cuerpo del Papa emérito reposa en una capilla del monasterio Mater Ecclesia, lugar que fue su hogar durante casi 10 años tras haber renunciado a su papado. En las imágenes difundidas, Benedicto XVI está recostado en la capilla y al fondo hay una gran cruz, mientras que a un lado está un nacimiento y del otro lado un árbol de Navidad, así como un cirio encendido. Desde hoy lunes 2 de enero y durante 3 días, los fieles podrán despedirse del Papa emérito en la Basílica de San Pedro hasta su funeral, que será el próximo jueves 5 de enero, y el cual será presidido por el Papa Francisco. El cuerpo de Benedicto XVI será enterrado 5 días después de su muerte, como lo establece la Constitución Apostólica. Será enterrado en una cripta de la Basílica de San Pedro el próximo 5 de enero. Voy a la encuesta que circula a partir del día de hoy. La pregunta obligatoria es: ¿qué esperas de 2023? ¿Salud, dinero, bienestar social?
A nosotros nos interesa saber su opinión y por supuesto que usted comparta esta encuesta a través de nuestros contenidos digitales. Mi compañero Efraín Meneses estará dando los resultados el próximo viernes en punto de las 7 en Chiapas al cierre. Vamos al siguiente corte comercial. Tenemos mucha información, la deportiva, al volver. Al volver en los deportes, cierran el año con la carrera San Silvestre. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Quédese con nosotros, comenzamos porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Al final del día queremos informarte mejor, en vivo, al aire y en línea. Chiapas al cierre. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Diario de Chiapas, nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia estemos unidos mexicanos. Martes y jueves por Diario de Chiapas. Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate de la cama, de los 5 minutos más, de ese sillón que te atrapa. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice, ¡libérate! Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Estamos de vuelta en AM Diario a través del 97.7 de FM, la radio del diario y la información deportiva. Hoy para iniciar el 2023 con Jorge Mazariegos. Muy buenos días, Jorge, bienvenido. La escena global del deporte con Jorge Mazariegos. Feliz 2023 para todos los que nos están escuchando a través del 97.7 FM y también a quienes nos ven a través de sus plataformas digitales del Diario de Chiapas. Bienvenidos a la información deportiva. Vamos a arrancar este año con algunos eventos que vienen ya próximos. Otros concluyeron en este 2022, así que le vamos a dar toda la información. Pero ¿le parece? Arrancamos con la charrería y es que ya está lista la Copa Chiapas 2023, este evento que se estará realizando a partir de la siguiente semana. Así lo han dado a conocer y es que pues este reto busca poder tener oportunidad de reunir a los mejores equipos charros de la región, en donde pues será en marco de la charreada de la Feria de San Pedro Buenavista allá en Villacorso, Chiapas, cómo se tendrá la oportunidad de esta Copa
Chiapas 2022. Este pues evento tiene la oportunidad de darle el seguimiento a todos aquellos que buscan dar pues su mejor oportunidad dentro de lo que ha sido la charrería en estos años, y que ahora tendrán la oportunidad pues también de estrenar este nuevo lienzo en las instalaciones del Lienzo La Guadalupana, en la localidad de la cabecera municipal de Villacorzo, acá en el estado de Chiapas. Así estará este certamen, con el cual pues los charros tendrán oportunidad de dar arranque a los trabajos de este 2023. A partir del 12 de enero se tendrá la actividad en dicho certamen. Vamos a cambiar de tema, hablemos de las justas pedestres, y es que este 31 de diciembre del 2022 dieron la séptima edición de la carrera San Silvestre, la última, y nos vamos. Estuvieron ahí 550 participantes listos para recorrer tanto los 5 como los 10 kilómetros, así también de las distancias de los 100 y 200 metros para las categorías infantiles. Se declaró con éxito esta séptima edición, organizado por Rey López y Claudia Valadez, quienes fueron parte pues de esta iniciativa. 2022 lo despidieron corriendo, lo hicieron muy bien, muchos tuvieron su oportunidad de pues lucir ese jersey que les otorgaba la carrera San Silvestre, así también la medalla conmemorativa. Estuvieron partiendo del lado poniente del Boulevard Ciro Farrera hacia pues la 11 poniente de Tuxtla Gutiérrez, por toda el Boulevard Belisario Domínguez, la Avenida Central, en donde fueron los 5 kilómetros. Los 10 kilómetros los recorrieron prácticamente hasta la 11 Oriente, donde está el Parque 5 de Mayo, y de regreso al punto de partida. Con esto, pues declararon exitosa la séptima edición. Rey Guízar fue el ganador dentro de la categoría varonil, y Gabriela González fue en la rama femenil. De esta manera pues dieron las distancias tanto de los 5 y 10 kilómetros que se tuvieron en el registro de esta tradicional ya carrera San Silvestre. Ojo, oficialmente 550 inscritos, el boletaje se agotó días antes, pero pues como ya es una tradición y es una de las carreras que va pues creciendo, se dio un registro total con los no inscritos a este evento, un total de 700 participantes en esta carrera San Silvestre. Así que ahí estuvo el evento, y pues felicidades a los ganadores y a los participantes que tuvieron este pues esta motivación, este reto de finalizar un año haciendo ejercicio. Vamos a hablar del fútbol, porque si ya bien esta semana va a arrancar el Clausura 2023, ya los equipos prepararon y cerraron ya la pretemporada. Fue precisamente las Chivas Rayadas del Guadalajara y el Cruz Azul los protagonistas de la Copa Sky, este evento que se celebró el fin de semana, en donde pues la máquina cementera del Cruz Azul sigue teniendo esa hegemonía ante el rebaño sagrado. 2-0 quedó el marcador, un juego que se disputó en el Estadio Jalisco. Y con ello la máquina cementera pues se motiva y tiene la oportunidad de arrancar con buenos ánimos en este Clausura 2023. Así estuvieron las acciones allá en el Estadio Jalisco, en Guadalajara, en donde el equipo del Cruz Azul se quedó con la Copa Sky después de haber tenido un buen paso. Vencieron a las Águilas del América para clasificar a esta final. El rebaño lo hizo ante su acérrimo rival de Guadalajara, como es los rojinegros del Atlas. Y estos dos equipos pues volvieron a estar en una final como lo hicieron en el 2017, en donde de nueva cuenta el equipo celeste fue quien se llevó la victoria, en ese entonces con un marcador de 2-1, ahora lo hicieron 2-0. Ya con esto se cerró la preparación de todos los equipos, vaya, ellos dentro de esta Copa Sky, algunos otros con esta situación de pues enfrentarse ante equipos que van a estar activos en este Clausura 2020. Así que pues ya muchos equipos están a la espera de arrancar este fin de semana lo que va a ser el nuevo torneo del fútbol mexicano. Así que con ello pues estará la actividad a partir del viernes
para el siguiente ciclo futbolístico. Y para despedir la sección, hablando también del fútbol, no con noticias tan gratas, ya antes de cerrar el 2022 le habíamos participado, pues, que el rey del fútbol había muerto, Pelé, a sus 82 años. Por algunos temas políticos no pudieron hacer el cortejo fúnebre en Brasil, así que a partir de este lunes por la mañana, por la madrugada, las primeras horas de este lunes, se dieron cita ya diversos aficionados a las afueras del Estadio de Santos, este equipo que vio nacer al jugador con sus 15 años de edad, 17 años de edad, lo vio consolidarse ya con el tema del fútbol profesional, así que pues los restos del rey Pelé pues ya están allá en el Estadio de Santos, estarán rindiéndole el homenaje, abrirán la oportunidad de que los aficionados puedan pasar a un costado y ver pues los restos de este extraordinario jugador brasileño, y el día de mañana martes, pues ya en unas horas, le estarán dando la oportunidad a los familiares, o más bien los familiares recogerán los restos del estadio y harán la ceremonia correspondiente ya de manera privada. Así que Pelé, después de haber fallecido el pasado 29 de diciembre, pues sus restos estarán siendo homenajeados a partir de este lunes, y mañana por la tarde se espera pues sus familiares puedan hacer el sepelio correspondiente de este extraordinario jugador de los años 50, retirado en 1975 de manera profesional, en donde después estaría pues siendo de las grandes figuras del fútbol mundial. Ahí está la información deportiva. Recordarles que hoy vamos a estrenar un nuevo horario en La Remontada a través del 97.7 FM a las 12 del día. Los esperamos. Ahí vamos a estar con todo lo que le hemos platicado en esta sección. Así que además vamos a agregar algunos otros temas que son de mucho interés, tanto en el deporte local como de manera nacional. Así que no se lo pierda. Recuerden, nuevo horario, 12 del día, La Remontada. Ahí vamos a estar. Eduardo Solís también va a estar con nosotros para seguir platicando lo que ha pasado con el básquetbol. Vamos a hablar también de la NFL, que entra ya en su última semana de la temporada regular, y bueno, en fin, vamos a tener muchísima, muchísima información deportiva que ofrecerle a partir del mediodía. Lucero Rodríguez, excelente inicio de semana. Gracias, Jorge Mazariegos, excelente inicio de semana, excelente inicio del 2023, y con nuevo horario en La Remontada, 12 del día, ya estaremos así muy es. Puntuales, escuchándoles y viéndoles a las 12 en La Remontada a través del 97.7 de FM y también a través de las plataformas digitales. Muchas gracias, muy buenos días. Buen día, Lucero. Seguimos con más información. Gracias a usted por su confianza en esta casa editorial. Mi compañera Lucía Trejo retomó la siguiente denuncia ciudadana en el municipio de Berriozábal, donde los pobladores del barrio San Miguel pues comenzaron el 2023 sin energía eléctrica. Ellos aseguran que este problema se presenta recurrentemente y es una causa que no ha sido justificada por parte de Comisión Federal de Electricidad y tampoco ha sido solucionada. El corte es constantemente, y esto pues a pesar del pago puntual que se realiza por parte de la gente. Entonces piden a CFE, los habitantes de Barrio San Miguel allá en Berriozábal, pronta solución, porque la suspensión de este servicio causa tanto pues afectaciones en los electrodomésticos, como en los comercios, como en los alimentos, en fin, es una cadena de sucesos no muy buenos ante estos cortes de energía. Otro tema importante y trascendental en nuestro país a partir del día de hoy, le comento, son 5 los candidatos a estar en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En medio de su peor crisis, se dispone a renovar hoy lunes su presidencia. De entre estos 5 candidatos, 2 mujeres y 3 hombres. Usted los tiene en su imagen. Para la gente que nos sigue en radio, le comento rápidamente. Yasmín Esquivel Moza, señalada de plagiar su tesis de licenciatura en Derecho. La ministra Yasmín Esquivel se mantiene en la contienda con la promesa de fortalecer el Poder Judicial como un ente autónomo, independiente y de respeto entre poderes, y en caso de ser electa, la primera mujer presidenta. Alfredo Gutiérrez Ortiz,
Dice, soy el ministro que no da entrevistas. Así se definió días después de levantar la mano para competir por segunda ocasión por la presidencia de la Suprema Corte. Javier Lainez, ministro que confía en que la sesión de renovación de la presidencia de la Suprema Corte será tersa y los ministros irán decantando para obtener una mayoría entre el pleno. Alberto Pérez Dayán, competirá por segunda ocasión por la presidencia de la Corte, fue designado en el cargo al final del sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Norma Lucía Piña Hernández, decana de las cuatro mujeres del Pleno de la Suprema Corte, la ministra Norma Lucía cuenta con una amplia trayectoria en el Poder Judicial de la Federación, al que se incorporó en 1988 como secretaria proyectista en el tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. Y si usted quiere tener más información respecto a estos cinco candidatos, está esta información en nuestra portada de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas. Nos vamos al corte comercial, tenemos más información al volver. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Más gas, siempre seguro y a tiempo. ...97.7... La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. La información está en constante cambio y nosotros también. Al terminar el día, infórmate en el mejor espacio informativo. Hechos Chiapas con Marcela Ontiveros. Lunes a viernes, al terminar Hechos con Javier Alatorre por Azteca 1. Estamos de regreso en AM Diario. Seguramente usted ayer estuvo pendiente de las redes sociales y ahí se encontró con que había un pequeño leoncito en el Arcotete allá por San Cristóbal. Pero no, no fue así, afortunadamente. Le voy a comentar cómo fue la historia. Esta información que se difundió en redes sociales y a través de WhatsApp, que en las inmediaciones del centro ecoturístico El Arcotete, merodeaba presuntamente un león que había atacado a mascotas y animales de patio, y entonces llegaron los elementos de la policía municipal, realizaron recorridos, inspeccionaron la zona, contactaron al administrador y bueno, en fin, se realizó todo lo pertinente. Ahí están las imágenes donde los policías están recorriendo toda la zona. Y afortunadamente no fue así, se desmintió esta información y el exhorto a la ciudadanía,
sobre todo a la ciudadanía sancristobalense en esta ocasión, es a utilizar responsablemente los números de emergencia, no difundir información falsa, menos sin antes ser verificada, y sobre todo evitar crear alarma entre la población y de manera innecesaria. La nota roja de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas. Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas. Es información que usted puede encontrar en nuestro impreso Diario de Chiapas y por supuesto también en nuestras plataformas digitales. Voy a darle seguimiento de manera puntual a cada una de estas informaciones y a continuación se las presento. Una persona herida de gravedad por arma punzocortante y al menos 10 lesionados por golpes fue el saldo que dejó un intento de motín en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados, más conocido como el CERS, pero en este caso es el número 17, llamado o conocido como El Bambú, y está ubicado en el municipio de Catazajá. De acuerdo con los primeros reportes, el intento de motín tuvo lugar cerca de las 15 horas, momento en el que terminaban las visitas familiares en la prisión. Y según los testigos, se escucharon gritos de los reos, por lo que se cerraron las puertas, dejando al interior del CERS a visitantes por algunos minutos. Durante el caos, los custodios en turno sacaron a uno de los reclusos herido en el abdomen, y esto pues provocó mayor alarma, fue herido por arma punzocortante, y el hombre fue trasladado de forma inmediata al Hospital General para su atención. Al lugar también llegaron elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes tomaron control de la situación. Posteriormente, se montó una guardia policial y se retiró a los familiares de los internos para evitar que fueran tomados como rehenes o que ocurriera algo mayormente peligroso, ¿no?, para la gente que estaba de visita. En los reportes se detalló que la riña se registró entre dos bandas rivales del piso 3 al interior de este CERS El Bambú. El intento de motín también ocasionó que los internos rompieran los candados de dos portones que se ubican antes del acceso principal del centro penitenciario. Los familiares de los internos permanecieron afuera del centro de rehabilitación para saber cuál era la situación. El personal de Protección Civil también llegó a la zona. Se atendieron las situaciones. Cerca de las 18 horas, las autoridades controlaron finalmente el intento de motín y restablecieron el orden al contar a cada uno de los internos, concluyendo que ninguno escapó de las instalaciones, pero está trascendiendo también que a eso de las 11 de la mañana del día de hoy se darán detalles y pormenores, valga la redundancia, específicos, detalladamente, de lo que ocurrió el día de ayer. Y bueno, esto que le estoy contando entonces se convierte en un preliminar. Y estamos al tanto de lo que se emita en esta conferencia a las 11 de la mañana. Seguimos con más información. Nada agradable, por cierto, menos para cerrar el año, que el robo en Pichucalco, donde definitivamente entraron con lujo de violencia y arrasaron con todo. La Fiscalía General del Estado dio a conocer que se iniciaron las investigaciones en contra de quién o quienes resulten responsables de los delitos de robo con violencia y agravado, también homicidio calificado, allá en Pichucalco, porque la tarde del 30 de diciembre del 2022, vaya, al cierre pues del año pasado, ingresaron a las instalaciones del Palacio Municipal de Pichucalco, amagando al personal y llevándolas al área de tesorería, de donde sustrajeron el dinero de la nómina del personal del ayuntamiento. En la persecución, Eddie Ari N., policía municipal activo, perdió la vida luego de ser lesionado con proyectil de arma de fuego. El Ministerio Público está haciendo las investigaciones correspondientes. Se levantó el cuerpo del elemento pues caído en el deber y se están realizando las investigaciones correspondientes. Bastante caótico este asunto.
Allá en Comitán, habitantes del barrio Los Sabinos, segunda sección, reportaron al 911 que una vivienda fue incendiada por sujetos desconocidos. Esta alerta, que movilizó a bomberos y corporaciones, le hicieron alrededor de las 21 horas de ayer domingo. Los bomberos de Protección Civil, al llegar, sofocaron el incendio de la vivienda hasta quedar controlado. Los datos que proporcionan los testigos, los vecinos, es que presuntamente unos sujetos intentaron ingresar al domicilio que estaba deshabitado hasta incendiarlo y darse a la fuga. Protección Civil no reportó a personas lesionadas, únicamente daños materiales. En Tonalá, una persona del sexo masculino de complexión delgada detonó su arma de fuego, al parecer calibre 9 milímetros, para dar muerte a Martín de los Santos Lorenzana. Los hechos fueron a eso de las 16 horas, las 4 de la tarde, sobre la calle Miguel López Negrete, entre Zaragoza y Aldama del barrio San Martín. El chofer del sitio de taxis superior, así se denomina, con número económico 172, llegó a su domicilio acompañado de su esposa y entró a su hogar. Al regresar y subirse a la unidad, su agresor ya lo esperaba frente a su casa. El sujeto sacó el arma y detonó así, sin más ni más, a quemarropa en 5 ocasiones. Esto según los testigos que escucharon las detonaciones. Martín de los Santos quedó abatido sobre la unidad. Los balazos fueron certeros a la cabeza. El agresor venía en solitario, a pie, y huyó con dirección a la avenida Aldama. Y ahí se perdió, mientras que familiares salieron pues a ver lo que sucedía. Al lugar de los hechos llegaron elementos de diversas corporaciones para dar seguimiento a las investigaciones que ya se encuentran en la Fiscalía Regional Istmo Costa para deslindar las responsabilidades. En la zona Altos, un menor de edad perdió la vida al ser arrollado por una unidad de transporte público tipo urban de la ruta Tuxtla a Comitán. Y al lugar acudieron elementos de seguridad y emergencia para dar los primeros auxilios a este jovencito de tan solo 15 añitos de edad. El hoyo occiso respondía al nombre de Diego N., originario de la colonia Laja Tendida del municipio de Venustiano Carranza, quien viajaba en una motocicleta. Se dijo que el conductor del vehículo del transporte público manejaba a exceso de velocidad, lo que provocó que arrollara al menor. Diego fue trasladado de inmediato al Seguro Social de Venustiano Carranza, pero lamentablemente minutos después perdió la vida por la gravedad de los golpes. Por otra parte, también la gran velocidad de los choferes del transporte, de algunos de los choferes del transporte, una vez más hacen de las suyas. En esta ocasión fue la agrupación Transporte Jaguar, que iniciaron el año 2023 con un lamentable y funesto accidente en la vía Villahermosa Escárcega. Los hechos se registraron a la altura del kilómetro 106, frente al rancho La Malinche y el ejido Cuauhtémoc, en el municipio de Catazajá. Específicamente, la carretera federal antes mencionada, donde se registró este accidente. Ahí las autoridades observaron una motocicleta tirada y al lugar pues estaba también en este sitio el cuerpo de una persona del sexo masculino en posición boca abajo y una unidad Toyota con láminas de circulación del Servicio Público Federal. Testigos refieren que alrededor de las 7:30 horas el motociclista se desplazaba por esta carretera cuando fue embestido por el chofer, que venía a gran velocidad. Desafortunadamente, José del Carmen Vázquez Díaz, de 55 años de edad, pues perdió la vida en este terrible accidente. La encuesta que inicia a partir de esta semana y que es obligatoria también con el comienzo de este 2023. ¿Qué esperas en este año 2023? ¿Salud, dinero, bienestar social? Usted puede ir comentándonos todos sus propósitos, lo que usted está pidiendo prioritariamente para este año, y nosotros estaremos pues compartiendo también sus opiniones el próximo viernes en punto de las 7 con mi compañero Efraín Meneses en Chiapas al Cierre. Muchísimas gracias por haber iniciado con nosotros este 2023 con AM Diario, con la mejor información, con los contenidos de Diario TV Multimedia aquí en Tuxtla Gutiérrez, en el Libramiento Sur Poniente, y allá también en Tapachula, en Diario TV Multimedia en el Soconusco. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, le agradezco a Manolo Vázquez en los controles de radio, a Charlie Solís en los controles de televisión y por supuesto a usted por su preferencia. Le invito a que nos acompañe todos los
los días de este año, de lunes a viernes en punto de las 8 AM diario. Muchísimas gracias, buen inicio de año, buen inicio de semana y felices regresos de sus vacaciones. Nos vemos mañana, 8 en punto. Editorial de Diario de Chiapas. Terminó 2022, un año difícil en todos los sentidos, pero principalmente por los golpes emocionales y económicos que nos dejó la pandemia de COVID. Sin embargo, el gobernador Rutilio Escandón lo ha dicho y sostenido. Hay que mirar y luchar hacia adelante, sin olvidarnos de que la condición principal es resolver la problemática, reinventarse, priorizar el diálogo y construir con visión de futuro. Es digno de reconocer el esfuerzo para atender a un sector que durante muchos, pero muchos años, ha tenido problemas para recibir atención de calidad como lo son los partos de las mujeres. Este sector de la sociedad, en específico de las zonas rurales e indígenas, que demandan servicios profesionales, pues es de todos conocido que cuando dan a luz no hay condiciones dignas y humanitarias para parir. Se destaca que en esta administración se está impulsando la construcción y equipamiento de clínicas para la atención de parto humanizado. En este año, que acaba de concluir, fueron 7. Se dice fácil, pero estos hospitales son una garantía para la mujer embarazada. Además, estas clínicas rosas son únicas en su tipo en el país y no dudamos que en poco tiempo algunos gobiernos copien la propuesta para homologar un servicio de primera en sus entidades. ¿Y por qué se dice? Por la sencilla razón de que resguardan y respetan la intimidad de la paciente, dado que todo el personal está conformado por mujeres. De acuerdo con el último informe del mandatario, a principios de diciembre, en tan solo 4 años, se ha habilitado, reconvertido, equipado y mejorado integralmente más de 60% de infraestructura hospitalaria del estado de Chiapas. Y la meta es que las más de 1,100 clínicas, hospitales y centros de salud, tanto de las zonas rurales como urbanas, queden en óptimas condiciones. Chiapas ya merecía una respuesta gubernamental de esta magnitud. Cerrar la brecha en el sector es abismal, pero este esfuerzo es digno de destacarse. Editorial